El paso de la tormenta tropical Narda no ocasionó problemas en el sistema de drenaje y agua potable de la localidad de El Suchil, informó en entrevista el encargado del agua potable de esa localidad, Silverio Rendón Orbe. En ese sentido explicó que esta situación afortunadamente no les afectó, sobre todo en el tema de las descargas del drenaje sanitario a las huertas, que afortunadamente dicho tema dijo se resolvió ya que toda esta agua va a parar directamente a la laguna de oxidación. Afectó muy poco, eh, fue muy poca nuestra afectación por la tormenta. Nosotros tuvimos un poco en la cuestión del agua potable con el suministro de agua porque nos llegó un poco a subir el nivel de agua del río, pero eso lo solucionamos a, a otro día, dando la limpieza y viendo las la demás válvulas este, que se nos habían dañado, pero fue muy leve. En cuestiones del drenaje, eh, poco a poco, con la ayuda del presidente, nos ha mandado los los, este, los peones para que nos los este, el drenaje también, que fue muy poco, pero ya ahorita estamos al 100%. Por otro lado, Silverio Rendón habló de la situación que tienen que enfrentar cada mes, en el sentido de que esta dependencia trabaja con números rojos porque desafortunadamente la ciudadanía no tiene responsabilidad para pagar a tiempo su recibo. La cuestión del agua potable yo creo que este problema lo tenemos a nivel a nivel municipal, no nomás el Suchi Nosotros yo ahorita, eh, yo eh, dice, el, cuando se hizo la reunión había una, un comité de vigilancia que, que según ellos dijeron que habían 1600 o 1400 tomas. Pero la teoría es una cosa y la, y la práctica es otra cosa. En, ahorita en los meses que tengo en el agua potable, yo, yo eh, eh, tengo a cuenta 1285 tomas activa eh, de, la, de, las de, de las 285 tomas, hay 43 tomas pagadas que se le pagaron al, que, al antecesor de que yo recibí 43 tomas pagadas todo el año. Uh -huh. Ahorita uh, eh, la gente perfectamente sabe y todos sabemos que la comisión de, de luz ha estado subiendo mes con mes la, la tarifa, poco, pero ha estado subiendo. Tenemos un recibo de promedio que han llegado, uno de 52 mil otro de 37 mil. Si sacamos cuenta de 1.285 tomas activas pagadas para que se paguen, que pagaran puntuales, uh -huh. los usuarios darían una cantidad de 51.400. De los 51.400 descontaríamos lo, los 52.000 de la Comisión de Luz. Uh -huh. El bombero mensual se está llevando la cantidad de, de 8.400 mensuales, el bombero, que no, nos quedaría prácticamente como mil pesos. De esos mil pesos... Tengo que, sus, que andar reparando las fugas de agua, el drenaje. Si sí con el apoyo, pero hay a veces que nosotros, por pues nuestro propios medios, tengo un chavo que me ayuda para destapar, lo hacemos nosotros y son gastos que se nos van a cambiar válvulas. Yo creo que la población esté consciente. Por otro lado, Rendón Orbe habló del incremento de 10 pesos al recibo de agua potable, que aseguró es con el único propósito de tener recursos suficientes para poder pagar a tiempo el recibo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita dimos un aumento de 10 pesos, que eran 40 anteriormente, a partir de septiembre. Me, la gente me pregunta que por qué no hice una reunión, que por qué el aumento. Y yo le explico a la gente que soy el encargado del agua potable por parte del señor presidente. Le consulté al señor presidente del aumento de los 10 pesos, me dijo que estaba, que estaba bien. Eh, yo creo que la gente tome conciencia con los números que le estoy dando. Yo creo que la reunión sería pues la, se va a hacer. Yo creo que entre de poco tiempo va a darles más explicaciones y a detalle. Pero que tomen conciencia cuánto tiempo tenemos pagando 40 pesos. O sea, no nos da la capacidad. Hablaríamos que todos pagaran... Puntual, puntualmente, pero del 100%, casi es un 50% que un 50 que me está este, pagando puntuales. Por último, reconoció el apoyo de las personas de la tercera edad, quienes pagan puntualmente su recibo, no así la gran mayoría de los ciudadanos. Y yo, eh, ahorita que estamos en estos medio, felicito. Fíjate que en el trayecto que tengo en el agua potable, eh, felicito a las personas de la tercera edad, que son las personas. Que van más puntuales con el pago. Que unos señores y admirables que van al parque. Yo me pongo los domingos en el parque de 9 a una. Y esas personas mes con mes están puntuales pagando. Y la gente que. ¿Tiene algún descuento especial? Por el momento no. Y yo creo que se lo daríamos a partir. Yo con los descuentos, los míos entraría a partir de enero uh -huh. del, año, del año que entra. Ahorita yo necesito sacar este año pa para ver cómo vamos a salir. Porque. Yo también a la gente le comento que tenemos un tanque de almacenamiento nuevo que nos está construyendo de 1.200 litros, que nos va a ayudar con el, con el sistema del agua potable, pero que vean que ese tanque nos va a generar mucho más energía eléctrica y por lo menos van a llegar los recibos más, un poco más caros. Por eso era el aumento de 10 pesos. Yo creo que tomen en consideración todos esos detallitos que, va, que vamos poco a poco. Y hay, hay gente profesionista... A lo mejor maestros, si sí lo digo, que son o los que más reniegan de la, de, del aumento, pero yo creo que si la mayoría de la gente de eso no está aceptando 10 pesos, se tienen que sujetar a la, a la, a la, a la, al aumento pa, para sacar adelante el sistema del agua potable. Entonces ahorita, de, ¿ya, ya cuánto, con este aumento, ¿cuánto para allá? 50 pesos ahorita a, par, a partir del mes de septiembre. Perfecto. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó Seure, para Canal 6, Guillermo Hernández. No, si de lunes a viernes, 8 de la noche.